¡Ayuda! 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 Pensaste que te iba a escapar de mí. Por favor, no. Vamos a pasar muy bien. ¡No! ¡Aló! ¿La has visto? ¡Es que se me escapó! ¡No, no, no! Si no la llevamos, nuestro jefe nos va a hablar. ¡Tú sabes cómo es él! ¡No se nos puede escapar! ¡Y tú también, ayúdame! ¡Búscala también por allá! ¡Espérate! ¡Creo que la encontré! ¡Estate atenta! ¡Pero ayúdame! ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Me están siguiendo, ayúdame! ¡Mira, mira, casi mira! ¡Toda golpeada y toda lastimada! ¿Qué te pasó? ¡Me está persiguiendo! ¡Ayuda! ¿Hermana? ¡Es mi hermana! ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Usted no es mi hermano! ¡Yo ni siquiera lo conozco! ¡Eso es mentira! ¡Ya está diciendo que no eres el hermano! ¿Qué quieres aquí? ¿Por qué le sigues molestando? ¡Sí soy el hermano! ¡Mira, yo tengo los documentos! ¡Creo que se me cayó cuando te venía siguiendo, hermana! ¡Ya recuerdo! ¡Recuerdo que...! ¿Aló? Sí. ¿Cómo está vestida ella? Ok. Listo. Es morenita, ¿verdad? Sí, ¿cómo? ¿Cabello castaño? Está con un vestido y unas sandalias. Ok, tú vas a estar por aquí cerca, ¿verdad? Listo, estate pendiente de cualquier cosa. Hola, amiga. Buenas tardes. Te veo muy solita. Sí, estoy esperando a mi novio. No creo que llegue. Ya estás un buen tiempo y no llega nadie. Es más, ya mismo llueve. Ya mismo llega. ¿Qué tal si te invito a un café? No, estoy bien, gracias. Mira, me presento. Me llamo Sergio. ¿Se podría alejar un poco, por favor? Tranquila, yo soy de confianza. ¿Me aceptarías el café? Anímate, vamos. ¡Suéltame! ¡Aló! ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡A silencio! ¡Haz! ¡Ayuda! ¡Suéltame! ¡A silencio! Usted estaba sentado al lado mío y me empezó a molestar. Y yo no quise hablar con usted. Me forcejeó y corrí. Y ya no me acuerdo más. ¡Estás loca! ¡No la molestes! ¡Quítate de aquí! Ya, tranquila, tranquila. Todo va a estar bien, tranquila. ¡No! ¡Agárrala! Yo no sé por qué todo tengo que estar haciendo yo. Muévete, que si no el jefe nos va a hablar por tu culpa. ¿Por qué te demoras? Yo tengo que darte explicaciones, yo solo respondo a don Hernando. Sí, sí, yo sé, pero nos dieron hasta las 4 de la tarde para conseguir una chica. Y tú a esta hora te vienes a asomar. Le debemos dinero, tenemos que saldar esa cuenta. Y tú ahora llegas, ándate al parque a ver si es que consigues a alguien. Pero ahorita, muévete, que tenemos que saldar esa deuda, yo no sé qué haces aquí. Bueno, bueno, con tal que te calles, bueno. Ándate rápido. Ayuda, ayuda, por favor, ayuda, ayuda. ¿Aló, patrón? Sí, lo que pasa es que le tengo una mala noticia. Ya encontramos a la chica que usted nos pidió, pero Sergio la dejó escapar. No fue mi culpa, lo siento. Sí, en este instante voy, pero yo no tuve nada que ver. Yo le conseguí a la chica y Sergio la dejó escapar. Lo siento. Ayúdeme, por favor, ayúdeme. Ya no aguanto, por favor, ayúdeme. ¿Qué se movió? Es que me estaba persiguiendo, por favor, solo aquí. ¿Cómo sé que eso no es mentira? Lléveme a un hospital, por favor. Simplemente lléveme a un hospital y ya. Bueno, suba. Gracias. Lo llevo rápido a un hospital. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.